Feedback, ¿qué es lo que te llevaste hasta ahora? ¿Qué es lo que más te gustó Bueno, de esta ahora. última parte? Foco acá. Bueno, ahora todo lo que estoy descubriendo sobre ventas y vender, el hecho de vender las emociones. Es. No sé, me acaba de abrir un paradigma ahí de. Porque solo parece que nos centramos, que yo pensaba en producto, producto y producto, y que el hecho de aprender sobre las emociones y demás es lo que más. A vender emociones. Sí. Ok, genial. Cristian. Ponerse en la situación del Chicos, comprador por favor. para empatizar mejor con él. Y así Sí. por o conocerlo un poquito más para saber por dónde entrarle y poderle vender su producto. Genial. Bueno, ver un poquito el proceso de venta y ver las fases en la que nos encontramos con el posible cliente y ver de qué forma le podemos resolver sus problemas, sus preocupaciones y afrontarlas y bueno, sobre todo intentar convertir lo máximo posible en el menos tiempo posible. Genial. Pues yo lo que he aprendido en esta segunda ronda que eres una máquina vendiendo y que me Gracias. has enseñado el script, que lo que hay que enfocarse es en vender las emociones, que es lo que más vende, porque las características del producto si no es tan específico la gente no lo va a comprar, pero las emociones, lo que das, Sí. sinceramente es de mucho valor y creo que cada uno aquí estamos aprendiendo muchísimo contigo. Qué bueno. Pues yo he aprendido que para llevar más el énfasis en las ventas, para hacerle más preguntas, para hacerle más partícipe al comprador en la venta, y creo que eso es muy útil. Y Genial. poco más. Pues en estas 2 horas yo he aprendido a lo que es ventas, a lo que es cómo vender realmente un producto, a sacar información en base a sus sentimientos y a jugar un poco con ellos, pero en buena fe, obviamente. Y a la vez con eso, convertir esos sentimientos en una venta hecha o quizás en el hecho de que si no te lo compra, decirle por qué, oye, ¿y si te lo presto? ¿Y si te lo regalo? Genial. Bueno, pues yo he aprendido detectar el tipo de cliente para saber cómo es que le voy a llegar, porque pues no todos son iguales. Entonces, Genial. las palabras, el poder de las palabras, el tono, el lenguaje corporal también, y pues nada, identificar cómo es mi cliente. Genial. Víctor. Yo básicamente he aprendido qué tan poderoso puede ser un discurso de venta. Yo ya sabía que era poderoso porque me había leído unos cuantos libros sobre esto. Pero gracias a tu discurso que has dicho sobre la pulsera, he aprendido que es muy importante y más de lo que yo me pensaba. O sea que le doy Qué bueno. más importancia ahora que lo he visto y lo he presenciado. Genial. Víctor, tío. Pues yo fíjate, el tema de la historia, que la hacía así un poco como la Sí. pasaba por encima. Sí, no le das tanta importancia. Claro, era además me daba vergüenza, porque joder, cuando cuentas que has estado tan jodido, pues no quieres que nadie se entere, ¿no? Entonces, bueno, ya abres un poco tu corazón y lo das ahí unas pinceladas. Sí. Bueno, lo que me he dado cuenta es que no pasa nada. O sea, que se puede contar y como también decía César, ¿no? Que puedes llorar de verdad, o sea, decir, tíos, es que joder, estaba en la. Y que eso pues también es bonito, ¿no? Que la gente pueda Si te diste cuenta, conocerte. tú que estuviste conmigo en aquel evento, cuando acabó el primer día, ¿qué hicieron? Seguido a mi Salieron. sobrino con supuestamente algo que había pasado porque se había como medio enfadado con el equipo y empezó a salir llorando y luego su equipo lloró y todo el público empezó a llorar. Eso lo hacen por algo, o sea, todo lo que hicieron fue de forma consciente y se hace porque despierta la emoción y luego es más fácil vender. A veces nos da vergüenza porque pensamos que contar nuestra historia nos baja el valor o hace percibirnos de una manera inferior, pero al final lo que está pasando es que al transmitir nuestra historia estamos conectando con las personas y es cuando las personas nos sienten más humanos y sienten que realmente queremos ayudarlos y que pasamos por esa situación y que simplemente somos personas que descubrimos un vehículo de cómo salir de donde estábamos. O sea, yo no soy nadie más que una persona que está en una situación igual que ustedes y que descubrió cómo llegar a la situación en la que estoy yo.
y estoy enseñándoles eso. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan a través de un speech de venta. Sí. Así que gracias. De nada. Un aplauso para vosotros. Ok.